Pasamos a presentar la primera subida Lope organizada por el Colegio Concertado Lope junto a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Archena. Una primera subida Lope con un trayecto, la verdad es que magnífico, como comentábamos con Juanma y con Pascual, ¿no? Debido al trazado que tiene, donde pasa por diferentes puntos del municipio, incluido el balneario de Archena y con unas vistas espectaculares que forman parte de nuestro municipio y por tanto del Valle de Ricote. Muy contento por parte del municipio de Archena que el colegio junto con la federación hayan elegido a nuestro municipio para realizar esta primera subida a Lope. Como sabemos, el Lope es uno de los lugares emblemáticos del municipio y una seña de identidad del pueblo de Archena. Por lo tanto, una iniciativa magnífica por parte de los organizadores y el Ayuntamiento ha colaborado en todo lo necesario para que esto pudiera ser una realidad. Una iniciativa que sí es verdad que por parte de la Concejalía de Deporte se tenía en mente desde hace algún tiempo, pero que gracias a la colaboración de la Federación y del Colegio Lope ha sido una realidad y será una realidad el próximo día 6 de abril, donde aparte de la subida Lope, que se realizará en dos categorías, por una parte la absoluta o adultos, para lo cual se esperan unos 300 participantes como máximo, y una subida para los niños, ¿no? Que se espera contar con aproximadamente unos 200 participantes. Por lo tanto, 500 personas en el municipio fomentando el deporte, una iniciativa magnífica, y disfrutando del municipio y de las vistas que tiene el municipio de Archena. Por lo tanto, mi más sincera felicitación al colegio, mi más sincera felicitación a la Federación de Atletismo por contar con nosotros para una iniciativa tan grande en un domingo 6 de abril en la cual Archena se vestirá de deporte. Muchas gracias. Hola, buenos días. Esta primera subida Lope trae la Archena 2014. Está organizada, como bien ha dicho Patricia, por el Centro Educativo Colegio Lope, al que yo represento, junto a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Archena. Surgió como propuesta del propio centro escolar, ya que uno de los principales objetivos del colegio es promover el deporte entre sus alumnos desde edades muy jóvenes y transmitir sus valores. Por eso quiero hacer hincapié esta mañana en anunciar la primera carrera popular para niños, el Lope, que tendrá una distancia de una milla y es para edades para niños en edades comprendidas entre 8 y 15 años. Y quiero hacer desde aquí una llamada a todos los niños de Archena para que se animen a asistir, bien como participantes o bien como animadores, ya que va a ser una mañana muy divertida. Y también informar que en el interior del colegio, a lo largo de toda la mañana, para todos los niños que se acerquen, tanto los participantes como no participantes, podrán disfrutar del Grand Prix jugando al atletismo, que se realizará tanto en la pista deportiva como en el pabellón cubierto. Y volviendo a la carrera principal, tengo que decir que esta primera subida a Lope tendrá un trazado mixto, que discurrirá un pequeño tramo por urbano y el resto será por camino de tierra, junto a la vereda del río Segura, con todo el entorno del Valle de Ricote, que cruzará el balneario de Archena por su calle principal y subirá a Lope, cerro emblemático de esta localidad, desde donde los corredores pues podrán disfrutar de unas vistas preciosas de todo el valle y de la ciudad. Queremos hacer una carrera familiar y acogedora, pero muy bien organizada, con una organización similar a otras carreras de más relevancia. Para eso haremos un gran esfuerzo y tenemos el apoyo de la Federación de Atletismo y del Excelentísimo Ayuntamiento. Informar que en esta primera edición hemos querido limitar el número de participantes a 300 personas para la categoría de adultos y 200 para la categoría de niños. Y a los ganadores se les entregará un trofeo más un pase para el spa del balneario y a todos los participantes, tanto niños como adultos, se les regalará una bolsa del corredor donde irá pues, una botella de agua, bebida isotónica, barrita energética, una camiseta técnica conmemorativa y un pase para las piscinas termales del balneario de Archena. Y ya para terminar, pues tengo que agradecer públicamente la colaboración de Cajamar, Caja Rural, del balneario de Archena, Diario La Opinión, Coca-Cola Hierro, que hoy se encuentra entre nosotros. Gracias. Le paso la palabra a Juan Molina, presidente de la Federación de Atletismo de la Región. Buenos días, muchas gracias Patricia por albergar esta primera edición, primera carrera subida a Lope Trail.
Gracias especialmente también a la Consejería de Deportes, que representada por Fulgencio también está colaborando y organizando con nosotros esta primera carrera, y sobre todo también al Colegio López, que es el que tuvo la iniciativa, esa idea de tener una primera carrera en este municipio, en Archena, y que tiene muy en cuenta, ¿no?, lo que es la formación integral de los niños. Yo creo que está claro que la formación, la educación tiene que ser básica, la formación física, ¿no? Y en eso tenemos en cuenta ese desarrollo armónico de los niños y que tengamos una actividad en la que todos los niños, adolescentes del municipio puedan practicar deporte, deporte popular, y que puedan generar esos hábitos físicos deportivos saludables es muy importante. Y por ello me encuentro muy contento y muy orgulloso de ver cómo diferentes entidades, tanto públicas como privadas, están luchando para y trabajando para esa promoción del atletismo popular aquí en el municipio de Archena. Recordando también que ya Archena es uno de los pueblos que tiene una gran tradición atlética gracias al club Eutiches, con grandes deportistas que están consiguiendo medallas a nivel nacional. Desde la Federación, pues simplemente agradecer, ¿no?, el apoyo y la confianza que han depositado tanto el Ayuntamiento de Archena así como el Colegio Elope en colaborar y poder sacar hacia adelante una carrera que yo creo que va a ser un referente ya no solo de la comarca, del Valle de Ricote, sino de toda la región de Murcia, y por qué no, vamos a luchar también para que en futuras ediciones podamos estar al nivel que se merece, ¿no?, a nivel nacional, porque los paisajes que recorren este circuito emblemático, tanto de casco urbano, la subida a este monte tan emblemático de Archena, así como un lugar tan especial como es el balneario de la ciudad, de aquí de Archena, es importante, ¿no?, por todo lo que se van a encontrar, lógicamente los que conocen el lugar, pero sobre todo los visitantes, ¿no?, esas 500 personas, entre niños y mayores, que tendrán el privilegio de correr en unos sitios encantadores del Valle de Ricote. Nada más, simplemente agradecer de nuevo esa colaboración conjunta y sobre todo, aparte del Ayuntamiento, trabajo indispensable que tenemos que hacer junto con el Colegio López, a los colaboradores y patrocinadores del evento, empezando por el balneario de Archena, a Jessica, la tenemos aquí como representante, a Tajamar, al diario La Opinión, que está implicando excelentemente con todas las carreras populares, y a nuestros habituallagadores oficiales, como son Coca-Cola, Hielo, Muesli, que van a colaborar activamente junto, no me gustaría tampoco olvidar, a Deportes Cándido, que también está colaborando activamente en esta iniciativa. Muchas gracias.